saludo desde la Puerta del Sol en el centro de Madrid. Y yo soy Jacobo, el director de Kilómetro Cero, un ministerio de evangelismo creativo al aire libre. Nosotros venimos a esta plaza de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche, plantamos nuestra caja aquí mismo en la plaza, nos subimos encima y aquí es donde nosotros compartimos el evangelio a través de predicaciones, testimonios y evangelismo personal. Y muchas personas se están preguntando, ¿pero cómo lo hacéis? Por eso os lo voy a enseñar. Para realizar un ministerio en la calle, lo que necesitamos es un buen equipo. Nuestro equipo consiste en tener un buen líder que puede elegir el sitio donde vamos a predicar, hablar con las autoridades cuando vienen a hacernos preguntas. También necesitamos un evangelista, personas capaces de predicar al aire libre, con mensajes ilustrados. También personas que son capaces de dar su testimonio en 2 o 3 minutos, y personas dispuestas a repartir folletos y hablar con las personas de tú a tú. Una vez tener el equipo, tú tienes que buscar un sitio donde predicar al aire libre. Nosotros en Kilómetro Cero hemos encontrado un sitio al lado de una estatua, el Oso y Madroño, porque es un sitio de encuentro, es un sitio donde cruzan muchas calles y miles de personas pasan por allí. Hemos encontrado que es el mejor sitio en Madrid donde podemos hacer nuestro ministerio, porque ahí pasa cantidad de personas que están dispuestos a parar y escucharnos. Hay muchas maneras de hacer un programa de evangelismo en la calle, al aire libre, pero yo os voy a explicar cómo lo hacemos nosotros. En primer lugar, lo más importante es tener la unción de Dios sobre tu vida, porque queremos que el Espíritu Santo se manifieste sobre nosotros y también sobre los oyentes. Cuando llegamos a la calle, ponemos nuestra caja en el suelo y luego los evangelizadores, los creyentes, forman un corro y allí anunciamos que vamos a tener una persona que canta. Maritza, nuestra cantante, ella sube, canta una canción, la gente pone interés, para, escucha. Enseguida anunciamos que alguien va a dar su testimonio. Después del testimonio, que solo va a durar 2 o 3 minutos, yo subo o otro evangelista sube y nosotros predicamos un mensaje cortito de 5 o de 7 minutos. Un mensaje ilustrado, un mensaje creativo, un mensaje que la gente pues no solamente lo escucha, pero lo entiende. Después del mensaje, repartimos un folleto o un evangelio, y ese es cuando los evangelizadores realmente hacen un ministerio muy eficaz, cuando empiezan a hablar de tú a tú con la gente. Si estáis deseando hacer evangelismo al aire libre, os animo a hacerlo. Cristo nos dio una promesa de ir y predicar el evangelio y dice, y yo estaré con vosotros. Hemos visto y hemos sentido la presencia de Dios en la calle como nunca antes. Así que adelante con vuestro ministerio, gana almas, Dios os va a ayudar. Transformó mi corazón. Tengo una semana abierta, me te deja abajo.
take away your bad breath that the garlic leaves you. Y seas un hombre limpio, un hombre limpio ante Dios. Clean person in front of God. Yo voy a orar por ti. Y mentimos y estamos solos y nos metemos a lo mejor en pornografía para poder sentirnos mejor. Ya tienes tu familia, ya tienes tu coche, ya tienes dinero, ya tienes tu casita. ¿Luego qué? ¿Luego qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?